buenas noches, peregrinos. ¿Qué os trae por estas tierras? Buenas noches. Venimos en busca del rey de los judíos. ¿Sabéis dónde podemos encontrarlo? ¿Pero qué es eso del rey de los judíos? El rey de los judíos soy yo. ¿Qué deseáis? No, nosotros buscamos al rey que acaba de nacer. Pero eso no puede ser. Yo soy el único rey en este país. Espera un momento. Desde antiguo se anunció la venida de un Salvador. ¿Será posible que haya nacido ya ese Mesías? Y si fuera así, me quitaría la corona y el castillo. Necesito encontrar a ese niño y matarlo para que no sea rey, porque yo quiero ser el único rey. ¿Estáis seguros de lo que me decís? Sí que lo estamos. Una noche descubrimos una nueva estrella en el firmamento. Era la más hermosa, grande y brillante que jamás habíamos visto. Era especial. La seguimos y nos ha traído hasta aquí. Por eso creemos que es aquí donde ha nacido el rey. Bueno, voy a ayudaros. Es posible que ese niño esté en Belén. Id por esa dirección. Y cuando lleguéis, preguntad. Cuando lo encontréis, volved aquí para decirme dónde está, porque yo también quiero, iré a adorarle. De acuerdo, majestad, así lo haremos. Adiós.
hecho nos da muchísima alegría volveros a ver un año más. Como hace 2023 años hemos tenido la luz de la estrella que nos ha guiado hasta el niño Jesús. Luz que brilla gracias a que habéis sido buenos, respetuosos, obedeciendo a los papás, abuelos, profesores. Ponemos que brilla porque estudiáis mucho. ¿Es así? No os oigo, ¿es así? ¿Estudiáis mucho o no? Y aunque sabemos que alguna travesura que otra habéis hecho, sabéis que pidiendo perdón las cosas se arreglan más fácilmente. Procurad ser buenos siempre, portándoos bien, sin hacer enfadar a la gente que está a vuestro alrededor. Veréis que hemos traído algún regalo, no todos los que nos pedisteis en vuestras cartas. Estad atentos esta tarde y noche porque los dejaremos en vuestras casas. Descansad para mañana poder disfrutar de ellos. Mientras lo hacéis, acordaos de los niños que hoy no recibirán regalos, para que de algún modo ellos también puedan compartir vuestra alegría. Estos regalos nos recuerdan el oro, el incienso y la mirra que ofrecimos al niño Jesús de Belén hace ya 2023 años. Pero recordad que los regalos más importantes son la familia y amigos, que siempre están a nuestro lado, cuidarlos y hacerlos más felices cada día. Esta noche trabajaremos duro para que mañana por la mañana, si os acostáis pronto, tengáis todos los regalos en vuestras casas. Y os agradeceremos que nos dejéis un vasito de leche caliente, porque el trabajo va a ser agotador. Mañana estaremos en misa mayor para podernos despedir hasta el año que viene. Os esperamos a todos. ¡Feliz noche!